Hola y bienvenidos, fans del Via Games. Soy Leviato, estamos aquí en Final Fantasy IV de After Years, continuando donde lo dejamos. Nos dirigimos al portentoso final con el penúltimo de los episodios, el relato de los Lunarios. Vamos allá, el planeta azul de antaño. Terminamos el relato de Kane, donde Kane se convirtió en un bello paladín, así que vamos allá. Después de una gran batalla, los Lunarios se embarcaron en un viaje sin final para vagar hasta que llegara su momento, pero uno de ellos ha despertado de una aterradora pesadilla para descubrir que los cristales de la luna brillan en su palacio junto con una perturbadora luz roja. Los Lunarios se fueron, en plan, adiós, y se fueron, pero no... Bueno, sí, dijeron que iban a dormir, ¿no? Que iban a estar todos juntitos. Esto fue antes de la boda, ¿no? ¿Sigues buscándolo? ¿Sigues buscándolo? Será Rosa, ¿verdad? ¿Sigues buscándolo? Me gusta un montón el diseño de Rosa, más así que el que cuando estaba descocada. Me pregunto cómo le va. Yo también. ¿Crees que Theodore está bien? Yo no me preocuparía. Está con Biggs y Wedge. Ah, sí, aquellos dos. Aún así. Escucha, Rosa, no tienes que preocuparte por Theodore. Creo que lo entiende. ¿Entiende el qué? Que el destino lo creamos nosotros mismos. Wow. Madre mía, qué profundo, Cecil. ¡Pero muéstrame a los Lunarios! ¡Hostia! ¡Oh, cielos! ¡Corio, señor! ¡Tiene que ver esto! ¡Tienes que ver esto! ¿Le tratas de tú? ¡Venga, que viene todo este alboroto! No sé qué voz tiene este tío. ¡La luna, señor! ¿Qué? Mis Final Fantasy continuados son como una película de doblaje latino de Disney, que es la segunda parte un poco más mala y con otras voces. ¿De verdad se puso otra luna delante? Pero no había ya dos lunas en... Bueno, en realidad es una de los planetas luz azul de antaño. ¿No había ya dos lunas en el...? En fin, ya veremos. Luna. Hostia. Perdón. Hostia. Cecil. Ah, esta es la pesadilla, ¿no? ¡Ah, mierda! Espera, Cecil, para. Está muertísimo. Hostia. Joder. La pesadilla, ¿no? Cámara de Morfeo. ¡Oh! Mira a los Lunarios. Están ahí, dándolo todo. ¿Ese es Golbez? ¡Ah, vale! Es el morenito. Lo suponía, en realidad. Oh. En realidad suponía que sería él, pero... O sea, es literalmente completamente distinto a cómo salió al final del juego. Al final del juego tenía el pelo rojizo y tal. ¿Fue solo un sueño? Es Theodore, se llama. Hostia, los putos Lunarios. Madre de Dios, parece Ricardo Milos. Hechicero medio Lunario, Golbez. Hombre, no sé yo. Se llama Theodore, pero bueno, si te quieres seguir llamando Golbez, pues ok. Hostia.
Golbez. ¿Qué lleva? Espada antigua. Eficaz contra fantasmas. Qué guapo. ¿Habrá algún easter egg, algún lunario que sea súper guay? No, ¿verdad? A lo mejor alguno dice algo. Me daría un montón. Te agachas, ¿eh? Ay, me molaba más con armadura, desde luego. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué gratis! ¿Está metido en una cápsula? ¿Cuál es el lore detrás de ese tío? ¡Qué horror! Vale, vamos a guardar. Hostia, está en una cápsula. No me jodas, el subterráneo. Mira, esto es... Aquí luchamos contra Simus. Pero esto estará puto petado de monstruos, ¿verdad? ¿No? ¿Se supone? Es el subterráneo, está monstruosamente lleno de bichos. O ya se ha limpiado el núcleo. Joder, puedes ponerme más puntos de guardado. No ha pasado ni un minuto de uno a otro. No parece haber bichos. ¿Eh? Hostia. ¿El núcleo? ¿Le va a pasar algo al núcleo? Siento algo. ¿Por qué la familia Harvey tiene esos cabellos bellos y lacios? O sea, por favor. Esas melenas blancas teñidas bruñidas por el sol. Ese color de hilo dorado. Como oro líquido. No se me ocurre más. No soy poeta, ¿vale? Oh, ¿y esto? Oh, fuck. Vale. Hombre, muy útil, la verdad. Para cuando tenga que volver por aquí y haya monstruos. Ultra poción. No sé quién diseñó ese cofre, pero tiene que tener un dinero por patentes que no es normal. El que hizo el diseño del cofre, porque todo el mundo se los compra a él. Tienda de lona. Una tienda de lona aquí en mitad del puto núcleo de la luna. Es que me cago en la puta. Adamantita. ¡Joder! Ay, ay. ¿Cuánta adamantita hará falta? Seguro que ni siquiera voy a tener suficiente. ¿Cuánta hará falta para hacer el objeto final ultra poderoso? La adamantita. Coño, no hay nada. Éter. Bueno, la verdad es que está bastante bien. La historia de los lunarios. Poción X. Como mola la música, lo que se escucha bien. La cuerda que hay por detrás. Esa, la cuerda. Más que el piano, mola más. ¡Joder! ¿Está aquí la espada legendaria? Vaya bueno, han quitado hasta el pedestal, tú. Por favor, algo. Hay un término medio entre no poner ningún combate. Pero de verdad voy a tener que llegar hasta el final de este sitio sin un solo monstruo. Coño, ¿cuánto te costaba?
Tengo teleportar. No, no. No, solo tiene negra. No tiene blanca. Por favor, no me hagas recorrer el subterráneo entero, ¿eh? Me muero, ¿eh? Joder. Creo que la gracia es que esto lo han limpiado de monstruos, pero... ¡No! ¡Venga, ya! ¡Que son 7 pisos, colega! Pero de verdad que tengo que recorrer... Pero por favor, ¿quién diseñó este juego? ¿A quién cojones se le ocurrió esto? No hay nada. Pero por favor, ¿pero qué está pasando? O sea, el momento increíble de decir, madre mía, estoy controlando a Golbez en la luna, qué increíble. Eso pasó hace 2 horas ya, ¿eh? ¿Estoy yendo por el lugar correcto, no? Es decir, no, aquí no. Proviene de arriba, del Palacio de Cristal. ¡Mi hijo de puta, que el palacio que está a tomar por el culo! ¡Que vas descalzo! ¿Te va a pisar algo? Oh. MTP, por favor. ¡Hostias! ¡Vaya! ¡Qué horrible criatura! No da mantamai. ¡Toma, maldición! Madre mía, Golbez. Ponte la armadura, cabrón. ¡Hostia! Ahora hay monstruos. Aquí estaban las cintas. ¡Oh, pero por favor! Al menos ahora hay monstruos que dices... Bueno. Espera, ¿puedo ir ahora aquí? También soy yo gilipollas. Ah, vale, no. ¿Qué dice? Al menos... Ahora de pronto no es un walking simulator. Que me gustan los Walking Simulator, pero cuando tienen algo. Joder, ¿cuántos putos pisos tengo que subir? Soy un huevo, tío. ¡Oh! ¿Ha cambiado el subterráneo? ¿Es distinto? Puede, ¿no? Puede ser distinto. A lo mejor lo han hecho más corto. No sé. A lo mejor no hay que hacer todo el puto laberinto ese que había que hacer de pisos. Que había veces que me quería suicidar bajando hasta aquí abajo. Desde luego, como mazmorra final, esta estaba, la del 4 estaba súper curradísima. En plan, el subterráneo lunar era un sitio tocho. Ya no hay monstruos, por cierto. Parece que sí que está todo igual. Momento. Aquí no estaba el... Ah, vale, sí, sí, cojones, sí. Por aquí estaba el Bahamut oscuro. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Qué buen combate el Bahamut oscuro! ¿Algún día me volveré a pasar? No, espero que no. Espero no volver a pasarme nunca. Joder. ¿Quién es este tío? Es que... Joder, hijo puta. Caballero flamígero. ¡Oye! Vale, ya no. ¿Que me matan? Hay que joderse, me voy a morir. ¡Oh, no! ¿De verdad? Es el mismo puto subterráneo lunar. ¿Qué es que me lo vas a hacer recorrer 3 veces más, colega? Es que me lo vas a hacer recorrer ahora y luego para bajar y luego... Ya, es que me lo vas a hacer recorrer 3-4 veces. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Tú crees? ¿De verdad hace falta? Madre mía, imagínate ser lunario y tener que bajar a por el pan. O sea, subir a por el pan. Me cago en la putísima.
Imagínate ser Lunario y tener que subir a por el pan, a por los Nombriri ahí. Te toca a ti, joder, 4 horas después. Cuéntese mi trilo. No, no. Ah, pues sí, joder. ¿Ibas en bolas o qué? La aventura de golpe va a ser solo el subterráneo, ¿verdad? Me lo estoy oliendo. ¡Oh! Cuerno unicornio. ¡Joder! What? Tienda de lona. Joder, bien. Qué guay. De hecho, no me acuerdo por dónde se va en el subterráneo, o sea, para arriba y ya está. No lo voy a investigar todo a la fuerza, porque me da mucha pereza y no... Y no, pero bueno. Éter. ¿Quién fue el lunario que se preocupó de rellenar los cofres? Hemos llegado rápido. Joder. Bahamut. Bueno. ¿Qué hace eso? Te presiono, chaval. ¿Qué hace? Es paralizador. Qué guapo. Vale. Vale. Para un solo enemigo está bien. Que aún queda mucho subterráneo. Sótano 4. ¡Oh! Pero por favor. Que luego me lo voy a... Que es que luego me lo vas a hacer recorrer 4 veces más, amigo. Es que... Dios. Sé que no tienes mazmorras en este juego, pues no puedes inventarte más, pero por favor. ¿What? ¿Y esto? Ah, vale. Un sitio inventado, vale. Lo han excavado aquí. Pero vale. Bueno, al menos han preocupado en meter un... Una sala o algo. Hostia. Cada vez más intenso. Joder, ya está. Titita tita ta ta tira tita tita tira tita tira tira titi. Ricardo Milos, tío. Me voy de aquí. Paso de mierdas. Que me da igual. ¡Oh, no! ¿Perdón? Ah, vale, 200. Pensaba que eran 2000. ¿Dónde coño ha sacado esa espada? Parece la de... La de Wolnir. Del Dark Souls 3. ¿Eres Wolnir? ¡Oh, Dios santo bendito! ¿Por qué a mí?
Que me lo vas a hacer a subir luego y con enemigos y todo, tío. Que ya sé por dónde vais, cabrones. Cuando seamos 5 no iremos tan rápido, ¿no? ¡Hala, ya está! ¡Toma por culo! Vale. ¡Ay, tengo que provocar! ¡Oh, no! ¡Está viva! ¡Qué guapo es Golbez! ¡A casa! A ver, Pocoyo. Joder, están todos quemados. Míralo, son dos rojos. ¿Ah? Los cristales son de color sangre. A ver, no, es naranja, pero vale. Técnicamente no es sangre. La oscura luz dispersa debe liberarse. Fueron creados los cristales. Esperando incesantemente el gran secreto secuestrado. Ha llegado el objeto de nuestra búsqueda. La luz al final del sinuoso camino. La historia ha sido documentada. Debe ser revelada. Son infinitos los legítimos flotando en el vacío. El dueño legítimo. Hostia, había que hablar con todos. Lo he hecho por el lore. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? ¿Será Fusoya? ¿Será Fusoya, verdad? ¿Te has dado cuenta? Lunario de la Luna Roja, Fusoya. Fusoya, ¿sabías esto? ¿Qué crees que intentan decirnos los cristales? Aquí está pasando algo. Algo que se escapa a nuestra comprensión. Tiene la misma voz que el anciano. ¿Qué le ha podido pasar a la luna mientras estábamos estáticos? El lunar de Fusoya se une al grupo. Perfecto. Vamos a hacer meteo conjunto. Como hechizo. Ah, ya está, no hice nada más. Bueno. What? ¿Y ahora dónde? Fusoya está aquí durmiendo siempre. ¿Por qué? Por guapo. Tiene la... A ver. Como buen lunario, Golbez no debería subir de nivel, ¿no? O sea, no subirían sus atributos. Los de Fusoya nunca subían. Nunca se dan sin atributos. Fuck, ¿de verdad tengo que llegar hasta dónde? ¡Hostias! Dicen que cuando la luna desaparece, los unos monstruos que os aparecen en el túnel del noroeste. Si os podéis quedar dando la luna nueva, será mejor que te me pases para lo peor. A ver. Túnel lunar del noroeste. Parece que el viento impactó no muy lejos de la cueva Bahamut. Subid a la meseta y bajad al sur. Cuando volvéis a bajar, id al noreste y ir a la guarida del padre. Hay que ir a donde Bahamut.
Pues hoy ha salido de una de la paz que gozamos ahora en una sede de Bael. Uf, es que me da un coñazo hablar con esta gente. Bienvenidos, hombre, estar ahí. Una vez tuvimos que enfrentar a un malvado lunar llamado Cimus, pero es agua pasada, entonces ha sido aburrido. Ah, la luna ya no gira. No hay nada. ¡Qué horror! Entonces no tiene sentido ir por el... por el camino, ¿no? El camino que tomábamos antes. Porque esto nos lleva para allá, pero no nos lleva a donde Bahamut. Hay que subir a la meseta para eso. Entiendo, ¿no? Bueno, esta es la cueva que dice que hay monstruos como en la luna nueva. ¿Pero qué estamos ahora? ¡Luna nueva! Vamos para allá. ¡Joder! ¡Qué rápido! ¡Oye, ¡oh, no! ¡Autocombate no! ¡No! ¡Se han suicidado! ¡Qué asco! ¡Ay, no! Aún así dan experiencia. Vale. Ojo. Ah, pues ya tiene magia negra. A tomar por culo. Sí, golpe sí que sube de nivel. ¿Pero esto para qué? No estoy yendo por donde hay que ir. Hay que ir a la meseta. Me gusta dar vueltas. Nada. Bueno. La luna es bastante finita, así que en algún momento me detendrán. Me dirán, por ahí no. Bueno. El combate es más largo, la bendición será más útil. Ojo. Vale. Hay algo ahí. ¡Joder! Solo hay putos flanes. ¿Es algo la piedra esta? ¿No? ¿Estará la cara oculta de la luna? ¿Estará el proto Babil? ¿Dónde estoy yendo? No lo sé. A ningún sitio, me imagino. Poción X. Turbo éter. Un turbéter. ¡Hostia! Da igual. Da un poco igual el hechizo. ¡Hostia! Le ha subido la vida. Lo he desbloqueado. Punto de no retorno. ¿Por qué? ¿Qué significa ese capítulo? O sea, ese logro. Son como tres libros. ¡Ey! ¿Tendremos un ataque conjunto? Quizá. Ahora lo veo. Cuerno unicornio.
A ver. No, no tenemos. Puta mierda. Me queda maná para un hechizo. Aspir, joder, hijo puta. ¿Todavía aprendes magia? Bueno, puedo hacer Aspir un par de veces. Hoja sangrienta. Baja todo. A 6 puntos de vida. Se fija contra fantasma, puede pagar una lición. Sube el ataque, pero baja todo bastante. La puntería baja un huevo, va a pasar. ¡Hostia! Vale. Supongo que podremos usar una cabaña una vez estemos fuera. Voy a huir del siguiente combate. Si lo hay. Y voy a usar una tienda de lona. Ahí. Fuso y Golbe durmiendo tan tranquilos en una tienda de mierda. Abrazaditos. Para entrar en calor. Bajo el frío. La fría ausencia de atmósfera. Ay. Oh, no quiero. Hey. ¿Algo? ¿Hemos subido a la misma puta meseta? Probablemente. Joder, que no me quiero. Pero ¿cómo se llega a la guarida del padre? Ah, bueno, hacia la izquierda, ¿no? Sí, mira, hemos subido a la misma. Curado a uno, ah, no. No porque ha muerto. Como me diera. Si me llegan a dar un flan arcoiris. ¿Por aquí? Hay que ir, entiendo que a la guarida del padre. Dale. Bien hecho, Fusoya. Eres muy hábil. Pero la guarida del... Bueno, puedo ir, ¿no? Sí, vale. Ajá, poco a poco. Nada, era usar una cabaña. Antes de entrar donde bajamos, usar una cabaña y ya está. Cabaña. Vale, llevamos 34 minutos. Tengo que estar muy pendiente del tiempo. Esta no es la música que había antes en la guarida del padre, ¿verdad? Lugar completamente opcional, Final Fantasy 1. Por lo cual, que esté aquí obligatorio es curioso. Hostia, no he guardado. Ahora guardaré.
Bastón de aura. A Golbez. Baja la defensa y la resistencia, pero sube la magia blanca. Bueno. No entiendo cómo un bastón te baja la defensa, pero... Topa a ti. ¡Hostias! ¿Quién es esta gente? ¡Ah! Vamos a ver. Que son dos putos lunarios, es que no... Que se cargaron a Seromus, es que no, no tiene... Son totochos. No sé si he guardado. A lo mejor sí que he guardado. Y soy imbécil, no me acuerdo. Como aquella campana que nunca recordaré si toqué o no. Ay, qué horrible noche. Allí hay algo. ¿Cómo se llega ahí? Es allí entonces. Hombre, vamos a ir. A ver qué hay, ¿no? ¿Esto estaba en el otro? No me suena a nada. Turbo Éter. Bueno. No soy capaz de afinar eso, ¿eh? Casi. Almost. Caminando por la luna. Joder. Ahora me curo o algo. Joder. ¡Hostias! ¡Qué gratis! A perro ladrador. Buenas son hostias. No me sé bien el refrán. Ay. ¿Es ahí ya? Joder, recordaba la guarida del padre un poco más... ¡Horrible! ¡Hostias! Es que estos son monstruos tochos. Yo lo recuerdo tochos. Ya sé, la segunda vez me dan flechas de fuego. ¿Qué haré con ellas? Lanzarlas. ¡Ah! ¡Oh! Escudo gélido. Éter. ¿Puedes? ¡Hostia, sí! ¡Hostia! No, joder, no me esperaba un puto molbol ahí. Pero vale. Hay un Molbol. There is Molbol One. Como que más adelante los Final Fantasy son Molboles, son como bichos asquerosísimos y poderosísimos. Es un Molbol normal. No, es un diseño nuevo, no me lo puedo creer.
¡Hijo de putísima! ¡Te reviento! Joder, pero por favor. ¡Es un molbol de mierda! ¡Que me voy a morir! ¡Por favor! ¿Qué mal lo he pasado? ¡Hay que joderse! Me quedo sin tiendas de... Bueno, sin cabañas. Tengo que usar... Voy a usar las dos tiendas. Es que si no... Bueno, el éter. Voy a usar el éter. Ahora usaré el éter. No hace falta tampoco. Bueno, por la vida. No puedo usar pociones. Bueno, que leches. Puedo usar... cura. Perfecto. Vamos a guardar. Ningún comentario sobre el molbol que acaba de destruir a dos lunarios. Hechos y derechos. Ningún comentario. Espero que no haya dos molboles al final de esta mazmorra. Si no, se acabó. Joder. ¡No! Bueno, da igual. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Por Cristo, que me van a matar! ¡Pero qué cojones! ¿Desde cuándo este tío absorbe elementos? ¡Oh, que me muero! ¡Oh, fuck! ¡Hijo de puta! ¡Vámonos! ¿Que no sabía que absorbía elementos? Esto está siendo un poco desastre, ¿no? Se supone que somos como muy poderosos. ¿Qué nos ha pasado, Golbez? Que fue de los buenos tiempos. Donde podíamos hacer algo. Joder. No sé qué habrá al final de esta mazmorra, pero va a ser un problema. Bajamut ahí, todo grande. Hola. Pues qué suerte que no ha aparecido un solo Bejimo. Porque aquí había Bejimos. ¿Pero de qué va ese absorbiendo elementos? Ya lo tengo. Daño no elemental. Activado. ¡Ajá! Está bien el daño no elemental, la verdad. Es una buena idea. Adiós. Ante las quimeras, bio. Joder. Vámonos. Sí, hombre, solo uno. Venga ya, toma poco loco. ¡Tí!
¡Hostia puta, venga ya! Jolín, qué miedo. Joder, por culo. ¡Hostia, que tengo meteo! ¡Vamos! ¡Siente el poder de Fusoya, colega! ¿No lo sientes? Siéntelo. Se llama Meteoro. ¡Ay, mierda, nombre! Momento. ¡Ah! ¡Fuck! Vale. ¿Cuánto le queda? Nada. Que te tira un meteorito, hijo puta. No te puedo quedar nada. Es verdad, Fusoya desaparecía en el éter. Era como... Ahora lo pienso, es verdad. Nunca hice la comparación con Obi-Wan Kenobi, pero sí. A ver, no estamos bien, la verdad. Estamos bastante mal. Bastante. No, no te voy a mentir, estamos bastante mal. Sobre todo de magia, ¿eh? A ver, tengo tres. En fin. Que no haya más molboles, por favor. Son demasiado poderosos. ¡Bahamut! ¿Qué ha podido pasar aquí? ¡Puedes salvar a Bahamut, verdad! ¡No lo tengo claro! ¿Qué le ha pasado a papá? ¡Hostia! Está pétreo, ya. ¡Bahamut! Está petrificado. Le pone la mano ahí en los ojitos. Se la pasa. No, lo han encadenado en otra dimensión. Tanto su cuerpo como su alma. Me sorprende que alguien fuera capaz de derrotar al mismísimo Padre Sagrado de los Eidolones. ¿Pero quién ha podido ser? Un meteorito ha caído en un punto al sur de aquí. Creo que lo mejor sería ir a verlo. Bien. Hecho prisionero por alguien que no es el auténtico portador de la luz. ¿Cómo ha podido pasar algo así? ¿Puedes, Fusoya? ¿Sabes? Sí. Voy a pasar por los Nombriri y voy a comprar... Voy a comprar cabañas. Que los Nombriri estarán cerca, ¿no? Se podrá llegar a ellos relativamente rápido. ¡Hostia! ¡Mira! ¡Diseño nuevo! Diseño nuevo, a matarlo. Buena. Nunca había visto ese bicho. A lo mejor estaba en el anterior. No, 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 es que esas... O sea, era un gusano, pero las bocas Predator no las había visto. Es que solo hay un objetivo. A ver, vale, aquí. Y se marca las escaleras en el... Venga, dame... Dame cacharro. ¿Cuántas puedo?
10 como estas. ¿El pan de gnomo como objeto no abría el mapa? O sea, ¿esto? Esto es un pan de gnomo. Gratis. Me cago en la puta. Me suena que el pan de gnomo hacía eso. Vale. ¿Dónde ahora? Eso al sur, ¿no? Al sur de donde bajamos. O sea, será eso de ahí. Sí, iba a decir diseño nuevo, pero es que no. Son la misma mierda. Pero con otro color. ¿Aquí? Coño, pero es que el sur de... El sur de la entrada de Bahamut es el sur de esto. ¿Dónde coño es? Los nombriris sabrán dónde es, ¿verdad? ¡Coño! Pero si la luna es todo pequeña, ¿me estás contando? No hay más sitios. ¿Ahí? ¿Ahí no estaba la cara? ¿Dónde la cara no era esto? ¡Coño! ¡Qué susto! Por un momento pensaba que iba a ser el gigantón. No me deja interactuar con la cara, ¿eh? ¿Hay una mazmorra o algo aquí abajo? A ver. Nada. Esto es para aparcar, ¿no? Con la ballena lunar. No tiene nada. Estaba buscando el impacto del meteorito, ¿verdad? Sí, ha dicho al sur de ahí, pero ¿dónde ha impactado? Estamos buscando un impacto. O sea, no tendría que ser pequeño de ver. Tendría que ser un impacto de puto meteorito. Tendría que ser algo grande, pero no lo veo. Joder. Mira que no grande la luna, ¿eh? Ah. El juego sin autocombate es muy lento, ¿eh? Te lo juro. Es lentísimo. ¿Aquí? ¿Puede ser? Parece que es un agujero, ¿no? Sí, ahí es el. Joder, todo grande ahí. Es igual que... Es igual que el de la superficie. En el Final Fantasy V ya lo de los meteoritos para viajar de un lado a otro ya estaba a la orden del día. Mira esto. Aquí ha debido de impactar un meteorito. ¿Tú crees, Fusoya? ¿Eh? Está devorando el terreno, como un parásito. Ya no hay meteorito. ¿Qué quieres decir? Por ahora no puedo decir nada más, ni yo sé qué hacer. Vale. ¡Hostias! Vale. Vamos a saltar. Espera. Ahora sí. Tiene que saltar Fusoya, joder. Lo más.
esas pantorrillas de Lunario. Vamos a matarlos. A ver. Más. ¡Joder, mi vida! Poción X. Vale. Gracias. ¡Más Fusoya! Lo da todo, ¿eh? Nada por aquí. Oh. Espada de algo. De Mitrilo. ¡Venga ya! Y es mejor que la de Fanta. ¡Venga, tomar por culo! Una espada de Mitrilo de mierda, tío, por favor. El Mitrilo nunca fue tan poderoso, ¿sabes? Hombre, en el 4 no me acuerdo. ¿En el 4 había armas de Mitrilo siquiera? Creo que no me suena de nada las armas de Mitrilo. No me suenan de nada. En el 4 no. En el 3 sí, en el 3 las conseguías muy pronto, la verdad. Eran el segundo arma eran sables de Mitrilo. Cuerno unicornio. Pero en el 4 las armas de Mitrilo no me suenan de nada. Ah, toma por culo. Qué fea la espada de Mitrilo, tú. Más fea pegarle a un padre. Más de lo mismo. Toma. Ay. ¿Sabéis que mañana tengo el último examen y una revisión para saber si tengo que hacer un examen más 4 días después o no? O sea, mis vacaciones dependen de que un señor me ponga 0,5 más. Y no tengo nervios apenas. No, que va. ¿Qué le cuesta, tío? Darme vacaciones. Que luego el otro examen quizá lo suspende y todo, pero... O sea, no. No porque... Joder, no. No puede ocurrir, pero bueno. O sea, puede, pero no debe. En fin, me voy a callar. ¡Todo más alto! Si tuviera que hablar con los programadores, en plan, que me contaran solo una cosa de este juego, sería... ¿Por qué los saltos? Joder, cuánto bicho, tú. Que luego son mierda, pero oye... ¡Oh, las he curado! ¡Equipo Lunario! ¡Yeah! Drenaje. Aún no tenemos habilidad conjunta. Somos un desprecio de amigos. Y eso que hicimos Meteo Dual en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 58 minutos. ¿Continúo? Creo que lo voy a dejar aquí. Porque me veo que el siguiente episodio va a ser también súper corto. Me va a dar un episodio súper corto. Así que para eso, el siguiente ya lo hago más largo. Que ya tendré tiempo y tal. Y lo voy a dejar justo aquí. En este lugar lunario maravilloso. ¿Parece bien? Y si no, pues os aguantáis. ¡Hala! Lo vamos a dejar aquí. Venga, un saludo a todos. Y próximamente más. Hasta la próxima. ¡Adiós!